Algunos de ustedes habían pedido la revisión de estos audífonos por mucha expectativa que existía o existió gracias a algunas reseñas. Creí que tal vez no estarían en el canal. Sin embargo, los tenemos con nosotros. Una colaboración de Led Shure con Gis Audio, un youtuber referente de este medio del cual no estoy tan de acuerdo en la forma de hacer su contenido debido al clickbait. Pero pues eso no me imposibilita el reconocer el trabajo que ha realizado en este medio y sobre todo su popularidad. De esa colaboración surgieron los Galileo, auriculares de los que hablaremos el día de hoy, híbridos, que me dejaron una experiencia muy particular. Han sido varias semanas con ellos y creo que es el tiempo suficiente como para generar una opinión. Agradezco mucho a HiFi Go por haber enviado estos auriculares sin costo alguno y como muestra ante tal acción, dejo links directos a su página oficial, así como sus redes para que le puedan echar un vistazo, todo esto en la descripción. Muy recién bajó el precio de estos de $109 a $75. Precio competente con todo lo que ha surgido en este año, ya lo veremos. Por ello, sugiero ver este video en su totalidad. Bien, iniciamos con el empaquetado de los Galileo. Led Shure nos ha acostumbrado a notar que, aunque simple, no es sinónimo de una presentación insípida. De hecho, el diseño es bastante atractivo con ese arte en la parte frontal de la caja. Me agrada lo que hace esta marca. Siempre vamos a tener una cubierta y por debajo nos encontramos con una caja más gruesa que bien puede servir para guardar otras cosas y no solo tirarlo a la basura. Al retirar esa cubierta nos encontramos con la documentación correspondiente del audífono, tal como el sello del control de calidad, una tarjeta de presentación de la marca y también un manual de uso, el cual tiene en su interior las especificaciones técnicas del audífono, su gráfica de respuesta de frecuencia, así como las instrucciones para hacer válido el proceso de garantía. Debajo de eso nos encontramos con los auriculares y el case. A este accesorio le doy mucho mérito, es una excelente representación de un diseño funcional porque además de resistente y de tener el espacio suficiente en su interior para guardar a los audífonos, cuenta con un organizador de ear tips y también con la herramienta de limpieza. Así, no tendrás que preocuparte por tener todos sus accesorios en desorden. Si eres un tanto obsesivo con esto, viene bastante bien. Sobre las puntas, las clásicas que incluye Led Shure, unas de silicón de color negro, un de calidad estándar y otras de color blanco también de silicón, pero de una consistencia más gruesa, las cuales considero que le van mejor a este auricular ya que ayudan a darle un poco más de definición en su sonido. El cable calidad promedio, promedio para los estándares actuales que tenemos, creí que incluirían el cable que vienen en los S2, el cual considero que es de los mejores cables que existen y que en la versión Pro mejoraron al contar con plugs intercambiables. Pero no. En este caso, y creo que es la única opción viable, contamos con salida de 3.5 mm, bandita de velcro para sujetar el cable, el slider hace muy bien su trabajo, ajusta excelente y por supuesto la conexión proximal es de dos pines de 0.78 mm, diferenciando el lado derecho al añadir en su base el color rojo. Entonces, como vimos, presentación justa, pero muy bien realizada. Sobre el diseño de este audífono, realmente me encantó lo que tenemos aquí. Construida en una resina de calidad estándar donde predomina el color azul, aunque bien en su placa frontal contamos con un adorno que, en primera vista, me hace pensar en chocolates con menta. Una gran parte de empaques de esa clase de chocolates vienen con esa combinación de tonalidades, azul, blanco y café. Pero luego de reflexionar y haciendo a un lado mi pensamiento tan simplón sobre esto, me di cuenta que probablemente hace referencia a la Tierra, a nuestro planeta, obviamente, simulando sus mares, sus nubes y por supuesto las áreas continentales, sobre todo por el nombre que tiene ese audífono y los aportes que Galileo hizo a la humanidad. Mera especulación que después corroboré en el arte oficial de este audífono en su página. Cabe resaltar que si bien siempre estarán presentes estos colores, el patrón de cada placa frontal será diferente, por lo que no hay un solo audífono que sea igual a otro. Viéndolo desde su lateral posterior, notaremos el resto del cuerpo del audífono, en azul también, como mencioné, y guarda cierta transparencia. El audífono derecho cuenta con el emblema de la marca en esta zona, así como la nomenclatura del lado que estamos sosteniendo, y el izquierdo cuenta con la nomenclatura y también, por supuesto, el emblema de Gis Audio. Al retirar la punta, notamos que la boquilla es de la extensión del resto de la resina del audífono y que además está recubierta con una rejilla. Es un audífono sumamente robusto, teniendo una forma casi universal debido a un pequeño reborde en la parte superior para adosarse a la yema del oído. Su consistencia es bastante ligera, tal vez no frágil, pero tampoco podría decir que es la más resistente de todas. El aislamiento pasivo que producen es excelente y al menos en mi caso me resultaron ser audífonos bastante cómodos, aunque sugiero que para personas con oídos pequeños reconsideren el adquirirlos.
Hablando de las especificaciones técnicas, tenemos unos Galileo, un auricular con una impedancia de 14 ohms y una sensibilidad de 104 decibelios sobre milivatios. Si bien estos números no podrían hablar de un auricular relativamente eficiente, en realidad llega a ser poco eficiente, al menos comparándolos con otros auriculares que sí lo son. Sí requiere un empujoncito con un equipo de audio dedicado porque en tu celular no le sacarás provecho, créeme. Con un equipo de gama media puedes tener un buen resultado, por ejemplo con mi iBazo DX160 tuve un excelente comportamiento desde la salida 3.5, mejor aún con la salida 4.4 al darle un poco más de energía. Con una fuente más potente que ZDAP no noté sinceramente una mejora. Como dije, los LedShure Galileo son híbridos al contar con dos tipos de tecnologías implementadas en cada auricular. Un driver de tipo dinámico de 10 mm de diámetro hecho de silicón líquido y un driver de armadura balanceada de la marca Sonion. La pregunta es, ¿esos aditamentos, el estar tuneado por un referente de audio, son lo suficiente para resaltar entre toda la competencia? Bueno, vamos a ese apartado. Al hablar del sonido es importante para mí mencionar un punto muy particular. Los LedShure Galileo han sido de las pocas, muy contadas excepciones donde noto la necesidad de realizar el proceso de quemado. Incluso puedo decir que es un proceso largo con este audífono. Me decepcionó bastante su sonido al sacarlos de la caja. Graves sin densidad, medios hundidos, excepto en la zona de los medios altos, los cuales resultaban muy prominentes y molestos, y tener agudos torpes. Esto hacía de ellos con una tonalidad bastante aberrante, algo que me extrañó en gran manera por el resultado que escuchaba, que era muy distinto a lo que yo podía observar en su gráfica de respuesta de frecuencia. Y sobre todo, en algunas revisiones existentes en la plataforma, no era el sonido que yo esperaba. La primera canción que escuché con ellos fue Come With Me Now de Congos y fue poca satisfactoria la experiencia. Dicha situación la expresé incluso en Instagram y gracias a comentarios de algunos fui que le di la oportunidad. Lo dejé reproduciendo solo en sesiones pausadas, cada una de 8 horas tal vez, haciendo un aproximado total de 60 horas más o menos. El sonido cambió de forma considerable, aunque aquí hago una pausa, ya que no tendremos una historia con final feliz como sí ha ocurrido con otros audífonos que cambian con el proceso de burning. No mejoró tanto para bien. Sin duda, ya no fue el desastre que escuché al inicio, pero sigue sin ser un sonido que llegue a convencerme del todo. Acudí a un amigo que también cuenta con esos audífonos porque quise dar el beneficio de la duda que tal vez, no sé, el mío se trataba de una unidad defectuosa, pero no fue el mismo resultado. Aclaro, no es lo peor que he escuchado, de hecho está lejano a considerarlo de esa forma, pero bajo la expectativa, el precedente de la marca y el hecho de ser afinado por alguien reconocido en el medio y sobre todo el precio, esperaba más. No es caro, pero bajo mi punto de vista, deja que desear. ¿Qué es lo que pasa aquí? La resolución bajo el rango de precio que escuchamos aquí es baja. Auriculares como Casete Acryl o DeFi lo dejan muy abajo. Y de acuerdo, ya hemos comentado que no todo se trata de resolución. Ya he dado comentarios muy buenos a in-ears que no son tan resolutivos, pero que, en otro lado, si hablamos de un correcto balance tonal, considero que los Simgot EA500 logran, y por mucho, un mejor trabajo en ambos sentidos, resolución y balance tonal. Contamos en los Galileo un carácter cálido, aunque logrado de una forma un tanto extraña. No es extra suavizado como ocurre con Vesper 2, pero sí se nota que existe esa clase de perfil. Hay cuerpo relativamente robusto, aunque extrañamente no con tanta densidad en zonas de bajos y medios bajos. No se percibe ese grosón en las notas como ocurriría en esos casos. Más bien se percibe como un ligero velo y cierta falta de sustancia cuando existen canciones que requieran suficiente energía en este punto. Entonadas como jazz, blues, gran parte de pop, trap, hip hop, no van mal. De hecho, el resultado es, sin temor a equivocarme, muy agradable. Pero cuando existen realces marcados y sostenidos a partir de los 3 kHz, es cuando resultan algo gritones. No ayuda mucho en la tonalidad general en esta zona cuando se percibe un cuerpo distinto a lo que escuchamos en otras frecuencias, lo que da como resultado un auricular poco coherente. Un ejemplo muy exagerado de esto que comento, porque es un pasaje muy complicado, Vida más simple de Willy Colón. Esa canción tiene algo en particular, la voz de Willy se escucha un poco hueca pero con realce, mucho realce en sus registros altos, especialmente cuando realiza increchendos. Fue difícil escucharla con los Galileo, precisamente la tengo como una prueba de fuego y sí, tal vez no estamos siendo tan justos y por eso vamos con algo un poco más común y que me sorprendió encontrar los resultados que vi con esos audífonos. Jueves de La Oreja de Van Gogh.
Desde el origen, el piano cuenta con cierto sentido de reverberación, pero en los Galileo esto es un poco más notorio y hueco. La sensación no es molesta, pero sí es evidente cuando le pones atención. La voz de Amaia Martínez se escucha con claridad, sin duda, incluso toda la canción suena bastante bien, pero hay momentos después del minuto 2-3 en donde en cada momento que eleva la voz al final de cada verso, donde el énfasis llega a ser muy, muy marcado, casi molesto, no tanto como antes del Burning, pero sí, persiste ahí y es constante. Esa particularidad en estas características de este audífono me resultó muy extraño de escuchar o de encontrar algo así. En otras tonadas, como Sing of the Gypsy Queen de Cobra and the Lotus, ese riff de guitarra inicial suena bastante pronunciado y con una tonalidad áspera. Se vuelve tolerante conforme pasa el tiempo, luego de escucharlos constantemente, pero luego de escuchar un auricular un poco más suave en esa área y regresar a este, sí resulta una sensación muy extraña. Ahora, como dije momentos atrás, cuando no existe un realce tan marcado en alguna canción de las frecuencias que ya comenté, la escucha es muy agradable. Sí, por el precio creo que podríamos pedir un poco más de resolución, pero eso no lo hace un desastre o carente de detalles. El soundstage que tenemos aquí, al igual que el desempeño de imagen, es promedio. No hay presencia de holofonía, pero creo que hace un trabajo decente en este medio. La separación instrumental es adecuada, pero volvemos a lo mismo. Aún con el descuento que se está ofreciendo, ya hay competidores que entregan un mejor resultado en esos apartados. La firma que tenemos es de Nu, aunque existe un empuje notorio en las frecuencias bajas, no lo consideraría como basshead. Con los altos ocurre lo mismo, no es tan enfático en esta área, algo que agradezco luego de lo observado con los medios altos. Luego del Burning, los agudos llegan a tener un poco más de agilidad y soltura, aunque lo dicho, su extensión no es tan destacada. Hay un roll-off evidente en esas frecuencias. Los subgraves son rápidos, el retume que producen al tímpano resulta muy breve, algo que puede resultar beneficioso para quien no quiera tanta intromisión de esas frecuencias hacia las demás, como lo puedo escuchar en Mala Memoria de Julieta Venegas. Puedo considerar a estas subfrecuencias como un acierto en una mayoría de los escenarios con los Galileo, en donde quieres un control muy bien hecho. El bajo también resulta relativamente rápido, se siente el golpe en ellos, aunque no resulta abrumador. El control está bien realizado, sin embargo, llega a ser poco carente de textura y densidad. La transición hacia los medios bajos está bien realizada, algo de esperarse ante el comportamiento que tienen los bajos. Entonces, como podrán darse cuenta, hay comentarios muy contrastantes al tratarse de su sonido. Hay cosas que realiza bien, pero hay otras que no. Eso muestra que no existe un adecuado balance tonal precisamente por esa clase de inconsistencia. Ya lo dije, la coherencia no es su punto fuerte. Si tuviera un poco más de resolución, tal vez se le perdonaría un poco esto, pero como dije desde el inicio, habiendo competidores de menor precio que ofrezcan algo mejor, tanto en tonalidad como en el aspecto técnico, es lo que me hace muy difícil poder recomendar a los Lechuer Galileo. Por ello, los posiciono en el lugar que están viendo en pantalla. Por supuesto, esta es una mera impresión personal. Habrá quienes sí les haya gustado y bastante. Si es que tú eres uno de ellos, por favor, hazlo saber en la caja de comentarios. Bien, eso es todo por este video, agradeciendo en gran manera el apoyo que tengo de todos ustedes y gracias nuevamente a Hi-Fi Go por el envío de estos audífonos. Ya saben que es lo más importante, disfrutar la música en todas sus escalas y colores. De ahí es donde podremos aprender una gran cantidad de cosas mientras nos deleitamos con cada instrumento y ritmo existente. Les mando un fuerte abrazo y, por supuesto, si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.